esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es un verdadero honor para la Delegación Permanente de la República Dominicana presentar con nosotros y recibir al primer, señores, el primer ponente del mundo, el señor José Manuel Calderón, para quien pido un aplauso. Saludamos. Está además con nosotros el señor Iván Calderón. Nos acompaña además del Ministerio de Turismo el señor José García. Muchísimas gracias. Y por supuesto, una persona que ha visto como norte la UNESCO desde la República Dominicana, ha querido darle esa visión a la UNESCO desde el país, un periodista también, el señor Víctor Minaya. Muchísimas gracias. Gracias a él, esto se ha hecho, bueno, pues realidad. Y pedimos ahora a nuestro señor embajador José Antonio Rodríguez que nos acompañe para presentar las palabras de apertura de este acto. Gracias. Bebe. Porque esto, en esto de improvisar, bueno, no soy muy diestro. Agradecer la presencia de los amigos, miembros de esta comunidad, de la UNESCO, porque yo sé que esto fue rapidísimo, la invitación que se ha hecho, pero además porque sabemos que en el día de hoy, a esta hora, deberían estar celebrando que hemos terminado una jornada de trabajo bastante larga y complicada, como fue la conferencia general. Sin embargo, me alegro de que estén aquí acompañándonos. Hablo en español, porque pudiese hacerlo en francés, pero como hay tantos que hablan español, prefiero hablar en el idioma donde hay más personas. Digan oui. Alguien preguntaba, ¿qué valor tiene la bachata para la República Dominicana? Yo creo que este ejemplo de esta noche es lo más latente. Porque ellos armaron este viaje, esta travesía de 9 horas, en apenas 4 días. Hace 4 días se reunieron y vieron las posibilidades de venir a la UNESCO y mostrar cómo la comunidad dominicana se mezcla con esta búsqueda de que esta expresión cultural sea considerada patrimonio. Lo que está sucediendo en República Dominicana, lo conversaba hoy a mediodía en un almuerzo, es que no tienen ustedes idea. Ahora armaron ¿cómo que se llama esto? Train Topic, una cosa de esas de internet, Train Topic, que busca pegar las cosas. Mi generación era pegar. Y se llama Sí por la Bachata. Entonces hay que ver lo que está sucediendo en ese país con eso. Todos los comunicadores más importantes han asumido ese discurso. Y eso lo vemos aquí hoy. Han traído al maestro durante 9 largas horas. Llegó hoy y está aquí para presentarle a nuestra institución esa necesidad de mostrarle al mundo que la bachata es un patrimonio. Yo le decía a un miembro de la comunidad, a uno de los técnicos de la UNESCO, yo decía, no sé si ahora mismo somos nosotros los más fortalecidos o es la institución. Porque la visibilidad, y eso se lo he comentado a mi amigo de Colombia, que va a ser nuestro anfitrión. Primera vez en la historia donde la comisión evaluadora, que son 24 países, se va a reunir. ¿Dónde? En Latinoamérica. Y no podía ser mejor lugar que Colombia. Y no podía estar mejor representada que la bachata, porque en Colombia sí que se conoce. Vamos con una comisión de artistas de primer orden para allá, ida y vuelta. Está Romeo, está Juan Luis, está Calderón, está Vicente, está Anthony, está todas esas personas. Imaginen ustedes qué va a pasar si toda esa gente quiere disfrutar de esa noticia y llevarla a la República Dominicana. Eso es el amor que siente la comunidad dominicana por su expresión cultural, la bachata. Eso es lo que
que se logra con instituciones como la UNESCO. Porque ser declarado patrimonio no es más que tener ya un apellido. Y ya la bachata, a partir de diciembre, es dominicana. Ya evidenciado por un organismo como la UNESCO, como sucedió con el merengue. Ese es el valor del patrimonio. Ese es el valor del patrimonio. Además de que estamos obligados a preservarlo. Estamos obligados a difundirlo. En eso no hay problema con la bachata. 47 festivales existen en el mundo de bachata, hasta en Japón. Que el miedo que se pueda tener a que esta expresión artística se pueda perder en el tiempo, que tenga el peligro de extinción, como es otra de las consideraciones que se toman en cuenta. Mucho las palabras del embajador dominicano ante la UNESCO, el señor José. Y ahora sí, señoras y señores, con ustedes, el señor más caro de la República Dominicana, Carlos Batista. Buenas noches. Como ya lo han mencionado a todos, llegar hasta el tiempo, pues me ahorraré el citar a todo el mundo, ¿no? Pero sí debo agradecer de antemano a nuestro gran amigo y hermano José Antonio Rodríguez, embajador dominicano aquí, a su esposa Mónica de Pradel, ¿verdad? Y también a Víctor Minaya y a toda la delegación que viene de Santo Domingo, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y a José Manuel Calderón, nuestro gran amigo, ¿verdad? Y yo escribí un libro de la bachata en el 2000. Aquí ahora me voy a ahorrar también todas esas citas. Y para hacer un relato de lo que ha sido la aventura de la bachata desde 1962 para acá. Pero antes, deben saber que desde los tiempos de la colonia se hablaba ya de bachata, pero no en el sentido que tiene la bachata ahora. En el plano popular, todos los pueblos tienen su manera muy particular de expresión musical para cantar con una lírica que es dolor y amargura a un tiempo las experiencias más tristes del alma humana. El blues norteamericano, el tango argentino, la ranchera mexicana, por solo citar tres de los más divulgados, son un típico ejemplo de género musical en los que los compositores e intérpretes delinean el más penoso y profundo sentimiento que deviene de la decepción o el desengaño amoroso. La bachata dominicana, que habiendo surgido de la marginalidad social en los años 60, se difunde y baila en todo el mundo en este tiempo. Sobre el nombre de la bachata, ha habido una luz de teorías que en general coinciden en el mismo punto que se solía designar festivamente con la grafía bachata a los bailes rurales, campestres o de la marginalidad social en tiempos de la colonia y en posteriores a ella. En época de la colonia ya se hablaba de bachatear o irse de bachata, que equivalía a irse de fiesta. El maestro Eugenio María de Hostos, por ejemplo, refiere que entonces la gente solía reunirse para practicar un baile que llamaban fandango, cuya música era una simbiosis rítmica del tamborileo de las danzas de los negros africanos con un antiguo baile español. Entonces regía el llamado Código Negro Carolino de 1784, en virtud del cual los negros esclavos no podían participar en la fiesta de la gente libre, aunque sí en determinadas festividades religiosas.
Pero todos los escritores e historiadores de la música coinciden desde Emilio de Morici para acá, un gran escritor dominicano, hasta Rafael Solano, que es uno de los músicos más prominentes, en que la palabra bachata en el pasado significaba irse de fiesta. Y ese fue el nombre que se patentizó para la bachata a partir de la década de 1960. Los antecedentes lejanos de la bachata, ¿verdad?, provienen, al decir de muchos historiógrafos musicales, del bolero y el son. Nacidos en Cuba a finales del siglo XIX, el primero habría venido a la luz en 1885 en la doliente canción Tristeza, cantada por Pepe Sánchez, el segundo a finales del siglo XXI, ¿verdad? Y el son parecía en decadencia cuando, como por obra de una inspiración milagrosa, fue rescatado de su resignada agonía por el sexteto habanero, que creo que mucha gente aquí ha oído hablar de él, del sexteto habanero, porque es un emblema de la música cubana, ¿verdad? Es decir, del son, el famoso escritor cubano Alejo Carpentier dice que las mulatas del Cibao, refiriéndose al Cibao de la República Dominicana, a esa fértil y desarrollada región de la República, que las mulatas del Cibao llevaban el son en las caderas a Cuba, y sugiriendo como que el son era de aquí, pero en realidad es cubano. La década de 1950 fue una época dorada del bolero en la República Dominicana. Es cuando la electrónica innova la fonografía, cuando el viejo formato de disco de vinil de 78 revoluciones por minuto es reemplazado por el disco de 33 y también por el disco de 45. Salen nuevas emisoras de radio, llega la televisión, que fue uno de los primeros países que llegó a la televisión, medios que propagan el bolero, y se crea un febril clima musical del que todavía todo el mundo recuerda. Con el bolero despuntan figuras tan admiradas e inolvidables como, por ejemplo, Lucho Gatica y Los Panchos, ¿verdad? Para solo citar dos de la infinita playa de admirables intérpretes. Pero no es en ese bolero, con lírica pletórica de metáforas, que venía en formato de orquesta y de trío, que está el antecedente cercano de la bachata, sino en una ola de estilo guitarrístico que se difundió por toda América Hispana desde mediados de la década del 60 y principios de la década desde mediados de la década del 50 y principios de la del 60. Este era el bolero que venía en un rasgueo de guitarra descarnado y con voces que eran más honestas y resueltas, aireando las penas del amor. Era una desventura amorosa, pero más nostálgica y más profunda y dolorosa. Entre los ídolos de entonces, podemos mencionar a Odilio González, conocido como el Jibarito de Lares, a José Miguel Clas, apodado el Gallito de Manatí, a Julio Jaramillo, a José Antonio Salamán, a Paquitín Soto, a Tommy Figueroa y a Felipe Rodríguez, ¿verdad? Que entonces, a principios de los 60, pues, tenía un impacto tremendo con un tema que creo que muchos han oído, que se llama La Copa Rota, que es un tango argentino que hizo famoso Gardel, ¿verdad? Y todos exponentes del amargue más doloroso aquí en América. En ese orden, muerto el jefe Rafael Leonidas Trujillo Molina, la música no se queda rezagada en la nueva realidad social y política. Así que en el proceso de reordenamiento social, la bachata nace como han debido nacer todos los géneros musicales para el ocio, de manera fortuita. A poco de un año, de más de un año de la muerte de Trujillo, del tiranicidio como le llaman, el 30 de mayo de 1961,
con el éxito de José Manuel Calderón, que está aquí presente, ¿verdad? Se empieza a redefinir el mapa musical de la República. Calderón, luego de haber sorteado todos los obstáculos que parecían insalvables, debutó en agosto de 1962 con la canción ¿Qué será de mí? Y un impacto totalmente diferente al que tuvo la versión original, y que de inmediato sublevó los corazones lastimados. La grabó con sus propios recursos, acompañado de guitarras, y sin que fuese su propósito, con esta canción Calderón sentaba la base del género bachata, que al igual que los otros nombres previos, por ejemplo Cachivachi, que también se conoció como Cachivachi, se conoció como música de guardia, porque los militares y los policías eran locos con esa música, se enamoraban con ella y también lloraban con ella, ¿verdad? Y también le llamaban música de amargue, todos con una fuerte connotación peyorativa o despectiva, porque era la música de la clase baja, de la clase marginal, y se consumía mayormente en bares, prostíbulos y cafetines. Después de Calderón, incitado por el éxito de este, debuta en el disco Rafael Encarnación con canciones de guitarra como Muero por ella y Pena de amor, que tuvieron un enorme impacto. Rafael Encarnación muere desafortunadamente en un accidente de tránsito justo cuando iba hacia el estudio de grabación. Tenía apenas 20 años. Con Luis Seguras, en 1964, empieza la redefinición del marco clavístico y el baile o coreografía de la bachata, que, contrario al pensar de muchos, surge de la marginalidad urbana. La peculiaridad de esta música es fácil de identificar en el canto y en el baile. Amarraban en la suavidad del compás. En la bachata las caderas lujuriaban y las piernas dibujaban sobre el compás. Muy diferente. Pautado en el floreo del bajo y del bongó, que es el instrumento que hoy pues define nítidamente lo que es la bachata. Y en el nervioso punteo de guitarra y requinto. Tan original inicia esa coreografía que pocas parejas se atrevían a bailar en la pista, porque para bailarla había que ser, ¿verdad? Yo la bailaba, por ejemplo, yo era de los maestros de eso, que le enseñaba a bailarla, porque eso tenía un tumbao en el baile muy distintivo, ese tumbao. Aquí, para que vea una referencia breve de los grandes intérpretes de la década del 60, aquí está en la pantalla, por ejemplo, dale a la de atrás, para que vean quién era Calderón, a la primera de la década del 60. Miren a Calderón ahí. A ese edad grabó la primera, está igualito. Igualito. Grabó la primera bachata. Y ahí está incluso el score de esa se tocaba de oída, como la música típica, por ejemplo, se tocaban de oída, y el merengue en un principio, el merengue típico, ¿verdad? Y después de ¿Qué será de mí? Surge Rafael Encarnación, no, ese Calderón cuando está, el anterior, ese José Manuel Calderón cuando está firmando el primer contrato con la Cubaney, ahí entonces está, dale a la otra, este es Rafael Encarnación que murió a los 20 años, que todavía su música se escucha como si fuese el primer día que la grabó. Síguelo. Ahí está, por ejemplo, el que sigue. Este es Luis Segura, el 64, ¿verdad? Que contagió a todo el mundo. Y ahí está el score de Cariñito de mi vida. Esos scores, hice que me lo escribiera al maestro Manuel Tejada. Manuel Tejada, que es uno de los músicos más prominentes de allá. Y ese es el score, porque la bachata, como le dije, se tocaba de oída, ¿verdad? De oída en los primeros tiempos. Y la que sigue, por ejemplo, póngala ahí, dale, a la foto que viene, ahí está. Ese es el patrón del bolero, para que noten la diferencia. Bueno, lo que saben los músicos como ellos pueden notar. Instrumentación, aunque
aunque no es innegable que viene del bolero la bachata. Sí, ahora lo que sigue son ritmos, sigue la corrida ahora. Ese es Bernardo Ortiz. Los de allá saben que Bernardo Ortiz con una canción se hizo famoso. Dos Rosas. La canción Dos Rosas, que todavía es un clásico de la bachata. ¿Verdad? Y el que sigue, miren ahí, esa fue la primera mujer de la bachata. Bélida Rodríguez, ¿verdad? Que fue todo un suceso allá. Vickiana, la cantante, ya grabó todas las canciones de ellas también. Ahí está Inocencio Cruz, que ese hizo que todo el mundo se rompiera las venas con unas bachatas, que eso no tenía madre, que partían el alma, la bachata, que partían el alma. Y ahí está Eladio Romero Santos, que cierra prácticamente lo que es la década del 60 con bachata, pero con lo que pega es con el merengue bachata. Con el merengue bachata, la muñeca, ¿recuerdan la muñeca? Fue el creador del merengue bachata, entonces, sustentado en la bachata. De manera que esos años 60 se interrumpieron por la revolución de abril del 1965. Algunos de los intérpretes tuvieron que salir huyendo para afuera a buscársela, porque allá se la estaban viendo gris, Calderón entre ellos, y se sirvió en Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando se arregló la cosa, entonces volvían, ¿verdad? Volvían para atrás en la década de los 70. Pero en esa década, esos grandes intérpretes estaban fuera del país, o la producción resultaba costosa para muchos de esos, porque déjeme decirle algo en esto que quizá el mismo Calderón debe saberlo. Lo que Calderón gana hoy en una presentación, no se lo ganaron todos los bachateros juntos en los años 60, cantando. No se lo ganaron. Y por ejemplo, esa década de los 70, ese Radamel Aracena que ven ahí, que al principio no quería grabar bachatas, y la de Calderón tampoco, ni de ningún otro. Pero cuando Calderón pega, porque lo ayuda un locutor que se llamaba Charlie, cuando pega, entonces Radamel Aracena le sale a correr a dar la boca donde él. Pero ya la Cubanel lo había firmado. La Cubanel lo había firmado. Entonces, ¿qué hace Radamel Aracena? Improvisa Leonardo Paniagua. Todos recuerdan del grupo Ava Chiquitita. Con esa canción debutó Leonardo Paniagua y con otra de Nino Bravo, y fue un suceso musical durante toda la década del 70. Leonardo Paniagua, porque la de 60 la dominaron Luis Segura, Calderón, Luis Segura y los otros. Pero como ídolo emergente. Y en la de los 80 la domina nuevamente Luis Segura. Muchos recordarán la canción Pena. Pena, que siento en el alma. Luis Segura, hasta finales de esa década, porque en esa misma década también surgió una bachata muy plebe, muy sexual, que daba grima oírla. Pero era la que más pegaba, la que más gustaba, la que se generalizó. Y ellos y la de Pena. Porque hay mucha gente que le gusta lo vulgar, y esa bachata vulgar todavía está allá, todavía está allá. Y ese es el mayor representante de la bachata vulgar, que la dañaron. Ya en la década, a finales de esa década, él es muy Vargas también. La bachata vulgar, aquella que habla de temas sucios, del amor sucio. ¿Pero cuál es? El título. El título. Tíreme la música ahí del pajón. Juanita, demasiado plebe. Ahí está Sonia Silvestre. La bachata vuelve y se relanza ya fortaleciendo su sustentación con Sonia Silvestre, pero ya en un nuevo un formato más moderno y más de la época, con una canción que se llama Yo Quiero Andar, que eso fue un himno, todavía es un himno esa canción. Sonia Silvestre lamentablemente se nos fue ya muy joven, apenas tenía como 61 años, 60 años, se nos fue. Y con Sonia Silvestre, esa canción la escribió Luis Díaz,
que es uno de los íconos y los emblemas de la composición en la República Dominicana y del canto. Y ese se la compuso él, cuando eso Juan Luis no existía como bachata. Y ese es el arreglo de Yo Quiero Andar, el arreglo del score. Y ahí está Víctor, que también se lanza la bachata con Mesita de Noche. Y ese fue un himno mundial. Eso caminó por el mundo, esa canción de Mesita de Noche. Pero ya a finales de esa década entra una figura que hoy en día, conjuntamente con Romeo Santos, son las cumbres de la bachata, que es ahí está Anthony Santos, con una canción, con una bachata que se llama Voy Pa' Allá. Voy Pa' Allá, voy a buscar a la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Esa Voy Pa' Allá. Pegó hasta hoy esa bachata. Y ahí está Juan Luis Guerra, que el caso de Juan Luis Guerra fue sui generis. Porque un día, yo recuerdo que andaba con él, yo lo contaba a algunos amigos. Juan Luis Guerra oye a Sonia cantando, es el mismo clan, la misma cofradía. Oye a Juan Luis Guerra, a Sonia Simiente que pega y a Luis Díaz con ese disco, y va a un ensayo, a una discoteca allá, y pregunta, ¿y cómo que hacen eso? ¿Cómo que hacen esa bachata? Él no entendía cómo los bachateros tradicionales, y después Sonia y Luis Díaz, hicieron esa bachata. Pero resulta que meses después aparece Juan Luis Guerra con el álbum Bachata Rosa. Y fue un escándalo mundial. ¿Verdad? Aparece con el álbum Bachata Rosa y con donde está Burbuja de Amor, del pez que metió la nariz en la pecera. Que es un doble sentido muy elegante a los Pablo Neruda. Mira, ahí, con Burbuja de Amor. Y en ese mismo año entonces entran los dos, Anthony Santos y Juan Luis Guerra con la bachata, y la relanza Juan Luis Guerra para una orquesta muy sofisticada, tan sofisticada que los músicos comunes no podían interpretarla, había que readaptársela para cualquier otra orquesta, porque musicalmente era muy elevada, como muchos podrán apreciarlo, mientras que la de Anthony Santos seguía siendo el carril tradicional que sembrara y que trajera con José Manuel Calderón. Ese Raulín, el que siguió como ídolo, que todavía usted está ya como ídolo, el Raulín, con una canción que se... que estaba en el suelo por plebe y después se lanzó como decente, como un cantante decente. Y grabó la canción, también El Dolor, se llama la canción El Dolor. Que es, surge un grupo que se llama Ventura, del que salió Romeo. Ese grupo salió con una bachata sí, sencillísima, de guitarra, con cierto lirismo muy pegajoso, ¿verdad? Y llorando más que José Manuel Calderón. Óigame, y prendió. Pero como todo en la vida, la fama también divide. El grupo se disolvió. Y Romeo quedó solo, ¿verdad? Queda solo y estaba reinando solo. Y ahora está Romeo por un lado y Anthony Santos por el otro, reinando en la bachata. Pero si se fijan en este detalle final, los liderazgos en la música, en cualquier género, y sobre todo allá, han surgido cada 10 años. Porque Calderón fue un ídolo también. Y de Calderón y que de Luis Segura, que salió allá, pero Luis Segura cuando sale, aunque pegó, que no pudo, que siempre estaba en términos de popularidad por debajo de Calderón, que era incluso más fino, porque Calderón llegó a refinar su música. Calderón llegó a grabar hasta con Johnny Ventura, con el combo show de Johnny Ventura y con piano. ¿Verdad? Compitiendo con uno que veía que se llamaba con Aníbal de Peña, que era mi debilidad. Hay una canción que la tiene muy nueva que se llama Llanto a la Luna, que es la canción más lírica y más poética que haya salido de José Manuel Calderón. Porque también llevó a la bachata tango, llevó rancheras, a todos los ritmos lo incorporó a la bachata. Y de Paniagua a Luis Segura, el regreso de Luis Segura, que sí fue ídolo en los 80, también tardó 10 años, porque Paniagua comenzó en el 70, 72, y Luis Segura salió en el 82. Y de Luis Segura a Juan Luis Guerra, a Sonia y a Juan Luis Guerra, duraron casi 10 años.
O sea, que no era que salían de la noche a la mañana. Digo liderazgo, porque en torno a ese liderazgo salen muchos artistas a comer de lo que ellos están sembrando o han sembrado. Como por ejemplo también sucede en otras áreas. Que alguien crea algo y a partir de ahí, pues ya los otros casi que la desarrollan y uno se hace, sube mucho, otros se quedan bajitos, pero no todos logran superar a los originales. Tanto es así que los originales hoy en día son los reyes de la bachata. Buenas noches. Gracias al señor Carlos Batista por esa magistral que fue encargado de idealizar, bueno, pues, y ser parte de un gran proyecto que sería un terminado ADN Bachata. Está con nosotros. Muy buenas noches a nuestro querido embajador, a Víctor Minaya, nuestro productor ejecutivo de ADN Bachata, José Manuel Calderón, Carlos Batista, y a todos ustedes, buenas noches. Tenemos en las manos la película ADN Bachata de parte de nuestro productor ejecutivo Víctor Minaya. Nos puso este proyecto, es un proyecto que tenemos la posibilidad de llevarlo a niveles internacionales, muy importante. Tenemos una directora de Colombia, que no podemos diseminar el nombre todavía por cuestiones contractuales, actores de la talla de Anthony Álvarez. Y el propósito de este proyecto es llevar a la bachata a niveles comerciales ya en el mundo del cine, de Hollywood, contando con las plataformas de Netflix, Amazon, Crackle de Sony y otras más que se están sumando, como Disney. Y además, aparte de eso, con lo que hemos contado a través del tiempo, que son las salas de cine. Y es un proyecto hermosísimo, es un musical. Vamos a contar con la participación de nuestro mayimbe de la bachata, Anthony Santos, y nuestro pionero, José Manuel Calderón. Es un proyecto que pretende llevar la bachata a un nivel, vamos a decir, en el mundo comercial del cine. Nuestra ley de cine, nuestra flamante ley de cine, nos ha permitido la posibilidad de estar produciendo un sinnúmero de películas en la República Dominicana. Y basado en la ley de cine, vamos a poder realizar la película con un presupuesto que nos permitirá hacer un proyecto internacional. Muchas gracias. Yo podría decirle y hablarle mucho acerca de lo que hoy se denomina bachata, un fenómeno musical que nace en la República Dominicana, de una manera muy espontánea, pero siempre, primero, con un sueño real. Un sueño encomendado un año después de la muerte de mi Una vez día lo que sabía, la manera de pedir. Y al mirar al muchachito, se conmovió en tu conciencia. Y con voz entrecortada se le oyó decir así: nunca pida tu limosna donde fiesta la alegría. Que la gente que está alegre nunca sabe de dolor. En lo triste es el interior y también en las iglesias. Si hay un alma buena y santa y un piadoso corazón. Muchas gracias. Gracias a usted, papá de la bachata. Esto estoy aquí en Francia, hombre. El papá de la bachata.
siempre, pero siempre fui víctima fatal de su desprecio. ¿Cómo dice tú? Otra vaina. Otra vaina. Otra vaina. Oye, otra vaina. En la puerta. Persona que se encuentra presente aquí, la representación de Colombia, para donde iremos en estos días, siempre hemos tenido un apoyo muy grande con la bachata. Por eso, alrededor, Latino, Centroamérica, está en los continentes. ¿Por qué? Porque parece que ha sido un regalo que Dios, a través de la República Dominicana, le manda al mundo para los brasileños, para que se entretenga. En un mundo... Además, el único fenómeno musical que ha podido permanecer durante 57 años que tiene existencia, pese a todos esos otros géneros musicales que han surgido, la bachata se llama de verdad, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí quiero pedirle al señor embajador que se ponga de pie a toda la comunidad para hacer entrega de unos reconocimientos que ha preparado la UNESCO. De las expresiones musicales vernáculas que ha redefinido la identidad nacional y el concepto de dominicanidad. También queremos entregar a nuestro conferencista y periodista, el señor Carlos Batista, por sus aportes al desarrollo y evolución de la comunicación en la República Dominicana,